Hello, good night. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening. I'm great. Good evening, teacher. Fine. Very good. I'm fine. Very good. Excellent. Okay, qué bueno tenerles aquí. Ya es la última clase de la tercera semana. So, eso fue súper rápido, right? It was really quick. Okay, guys, welcome to the class. Le doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo, como siempre, y de mi persona. A esta, como ya mencionaba, que es la última clase de su tercera semana. So, basically, we only have 1 week left. Okay, eso es todo lo que tenemos, una semana más. And then, ya iniciaríamos el proceso para el siguiente módulo, ¿verdad? Que si ya envió usted su documentación, eso, ese proceso ya está adelante. Significa que vamos a poder comenzar rápidamente. El third, principiante 3, si no recuerdo mal, ¿verdad? Principiante 3 es lo que vamos a hacer. Ok, very good, guys. So, teacher, yes. I have a question. Tell me, you. Roberto. I've been reviewed the platform and I have a doubt. What's the difference between some and many? What's the difference between some and many? Some son algunos. Some. There are some. Okay. So there are some students in my class. But if I say there are many students, ¿a qué le suena many? Así con el énfasis que le hice. Son algunos. Muchos que son contables. Eso, Claudia, excelente ese comentario. Yes, muchos que son contables. Porque how much era cuando no se puede contar y how many cuando se puede contar, ¿verdad? Y many en pregunta es cuántos en pregunta, pero también es que yo diga que son muchas personas o muchos objetos los que hay, pero se pueden contar aún. Yes. ¿He aclarado su duda, Roberto? Okay. Yes, yes, teacher. Okay. Es que veía justamente, estaba revisando el tema del there are y en un diálogo dice there are many. Creo que dice books. There are many books on the desk. Creo que algo así dice el diálogo, pero en otros casos utiliza el some. Probablemente entonces, some. Por eso. Yo lo entiendo que son algunos, pero no tantos, ¿verdad? Y many es como que yo estoy haciendo un énfasis que sí, que son bastantes. Como there are many books on the table. Oh, on the table. Okay, thank you so much. Mm-hmm. Yeah, you're welcome. ¿Qué? ¿Alguien más habló, creo, y se interrumpió por lo que estábamos hablando? ¿No? Ok. So, guys, I'm going to go ahead and start with the attendance. Vamos a iniciar con la asistencia. Y, bueno. Ok, ahorita voy a empezar con la asistencia. Y bueno, que pocos hay conectados, me extraña. Ya justo cuando estábamos en la recta final, se me empiezan a conectar menos, se me conectan menos minutos. Y les recuerdo que aparte de que hayan enviado ustedes su documentación, si no cumplen un mínimo del 80% de participación, eso no incluye... Ay, pero es que yo estuve en todas las clases. No. Eso incluye cuánto tiempo estuve o estuve yo conectada o estuve yo conectado en esa clase. Ese es el más relevante. Ok. Aquí tengo, si no me creen, aquí tengo yo sus minutos. Miren, solo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No es para qué. El día 9 de este mes, ¿sí? El 9, correcto. Adrián se conectó 60, Christopher 0, Claudia Patricia Rivas Rivera 37 minutos, Emmanuel Fernando Torres 0, Evelyn Carolina Saracay 60,
Y así tengo, mire, una persona, Gerson Rubén Pérez Márquez, entró un poco tarde, tiene 59 minutos. Un minuto contado, ahí está. Y Zoom lo cuenta. Zoom cuenta cuántos minutos usted estuvo conectado. Ok, so, eso es muy importante. Estar desde las 8 o'clock. Very good. So let's go with the attendance. Y inicio con Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Very good. Voy con Christopher Giovanni Vides Orellana. Okay. Voy con Claudia Patricia Rivas Rivera. I'm here, teacher. Bien. Voy con... Ah, no, esto fue... la cuenta que les hice fue de antier, no de ayer. Ayer sí tiene Claudia 60 minutos. Tenemos a Emanuel Fernando Torres Juárez. Tenemos a Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Tenemos Evelyn Joana Gómez Flores. Okay. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Bien. Gerson Rubén Pérez Márquez. I'm here, present, 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 teacher. Oh, Evelyn Mariela Romero Guzmán dijo ahí, ¿verdad? Yes, ahí está. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Okay. Jorge Alberto Julio Enríquez. Yes, present. Jorge Alberto no está conectado aún. No. Ok. María, Re... no, perdón. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. María René Salazar Gil. Present. Miriam Yvonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Okay. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Bien. Deme un segundo. Ahí estoy. Ok, Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Excellent. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Ay, es que se me movió. Presente. Perdón. Pues bueno, dijiste presente. Yeah. Very good. Dígale que ya dijo presente, que no se preocupe. Oscar Salvador Arias Palacios. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Good evening. Good evening, Ana. Yesenia Carolina Lemus Hernández. ¿No? Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Bien. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present, teacher. Bien. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Nope. Ok, very good. A Katherine le voy a colocar aquí su nombre completo porque me hace falta. Es Katherine Yesenia Acevedo Ayala.
Okay, guys, teníamos una actividad, we had an activity that you did some questions, hicieron ahí algunas preguntitas, ¿verdad? And with those questions, con esas preguntas que hicieron, vamos a iniciar la actividad que tenemos para el día de hoy. Era como, do you ever or how often, ¿verdad? Like many people, yo vi algunas personitas ahí, some people, en este caso, para aclarar la duda de Roberto, ¿verdad? Some people there in the chat, on WhatsApp, were talking about like, ¿y cuál era la tarea? ¿Y cómo eran las preguntas de la tarea? ¿Y cuántas preguntas eran en la tarea, verdad? Yes, but we also discussed that on the class, ¿verdad? También vimos eso en la clase que les dije que hicieran estas y que después las iban a preguntar a sus compañeros. So now, yo esperaría que por lo menos traigan unas 4 preguntas, por lo menos, o 3, 4 preguntas que les van a hacer a sus compañeros. Vamos a ir a una breakout room y vamos a hacer las preguntas de con qué frecuencia alguien hace algo. Vamos a hacer un ejemplo aquí, solo para que quede de guía de qué es lo que van a estar haciendo ustedes, ¿ok? So, el ejemplo, vamos a empezar así. Supongamos que yo en mi grupo voy con... dame un segundo. Supongamos que yo voy en mi grupo con Sara. Voy en mi grupo con... quiero ver, ¿quién más estaba aquí? Gerson. Y voy a mi grupo con... ay, tenía un compañero de ustedes que quería preguntarle. Ahora ya no lo veo conectado. Solo se me conectó y se me desconectó. Ok. Voy con Sara, dije. Gerson. Y también dije... ¿a quién más mencioné? No mencioné a nadie más. No. Ok. Sara y Gerson están en mi grupo. Entonces, digamos, yo hago una de las preguntas y digo, Gerson, ¿do you ever play soccer? Yes, teacher, I sometimes play soccer. Excellent, good job. Ahora, Gerson, usted le hace una pregunta a Sara. Sara, how often do you practice English? I always practice English. Excellent. You see, Ben. Hicimos una de do you ever. Hicimos una de how often. Y ellos contestaron muy bien. De hecho, fue un buen ejemplo el que hicimos en este momento. Eso es lo mismo que vamos a hacer en las breakout rooms. Vamos a ir así, haciendo cadenita de preguntas y contestando con las frecuencias. Yes. ¿Entendido? Yes, chair. Okay. Explicarme mejor, ¿no? Yeah. Está bien ahí, yes, ¿verdad? Teacher. Excellent. So, yes. Vamos a los breakout rooms. Se me complica un poco esto porque cuando los mando y de repente se conecta alguien, aparecen aquí solitos y piensan que no hay clase, entonces voy a estar pendiente de eso. Si no me ven ahí en la breakout room es porque estoy ahí pendiente de eso. Vamos a mandarlos a los breakout rooms automáticamente. Ay, no sé. En este, como este le dije que no era mi máquina, esta sale bien rara. Crear salas de grupos, sí. Bueno, a ver de cuántas quedan. Ojalá que queden. Oye, quedan entre 4 y 3 personas por sala, ¿ok? So, let's go and practice. Vamos a mover a esta persona a la sala 4. Ok, empecemos. Claudia,
¿No le llegó la invitación para la sala? Oh, Claudia está hablando por teléfono, ok. Evelyn, ¿le llegó para unirse a la sala? Ok, thank you. Do you ever cook? Yes, I usually cook. Okay, Maria René, do you ever walk in the park? Yes, I always walk in the park. Okay, Maria René, do you ever swing in the pool? ¿No van en cadenita o van de un solo las preguntas a uno y después a otro? Yes, yes, teacher. Sí. I never swing in the pool. Okay. Maria René, do you eat fish? Do you eat fish? I hardly ever eat fish. I often, sometimes, hardly ever. Pero depende de cómo la pregunta. Ajá, is how often do you go to the dentist? Alguna vez, sometimes. O si lo hace seguido, es usually. I go sometimes. I sometimes go to the dentist. I sometimes go. Sometimes okay. I go to the dentist. Okay. Uh-huh. Ahora yo pregunto. Uh-huh. Are you always tired in the evening? In the ¿qué? Evening. Tarde evening. Noche. Tired. What do you sometimes eat for breakfast? I usually eat chicken. What do you often do on the weekend? I sometimes read a book. Evelyn, do you ever break your arm? No, never. Look at me. <It's God. laughs> A ver, Ana, do you ever eat salad? Yes, always eat salad. Okay. I always eat salad. Yes, I always eat salad. Excellent. Thank you, teacher. Que se me pusieron nerviosas ya. Bueno, yo tenía una que era para hombre, pero bueno, se las haré igual a las chicas. How often do you play soccer? Okay. Many girls play soccer, yes. ¿Alguna vez sí juegan soccer, the girls? Yeah. I never play soccer.
Me too. Never play soccer. Never play soccer. Estaba I pensando. I have to. Ahora. Okay. Something. Okay. Something. How do you, Roberto? How do you ever? Sería. La pregunta es. Para mí, si fuera para mí, do you ever make exercises? Do exercise. Oh, yeah. Thank you so much, teacher. Entonces, I usually do exercise. Okay. Okay. Do you ever travel to other countries? Roberto? Sometimes I travel for other countries. Sometimes I travel to other countries. To other countries. Okay, thank you. George? No sabía que si me veía. Ay, no. I hardly ever go to the church. Ah, it's okay. It's a demon. Maria Renee is a demon. Demon. No, it's an angel. Demon. Demon. Demon or demon, teacher? Demon. Ah, okay. What do you say, demonio? Nah. Demon. Me voy a preguntar qué les estoy enseñando. How often you visit? I know. Okay, Maya René. Okay. How often you visit your family? I visit my family. I usually visit my family. Okay. How often you eat pupusas in the week? I usually eat pupusas in the week. No es vida si no se comen pupusas. Okay. Ismael. Exercise. Workout. Me perdí. How often do you do workout? ¿Con qué frecuencia hacen ejercicio? No. Ah, okay. Sometimes weekend. Gabriela. Ahora una respuesta para el pasado, porque antes hacía, pero ahora ya no. ¿Con qué frecuencia? Ajá. Sí, siempre. Puedo decir que antes era I used to es yo solía hacerlo. I used to. ¿Cuál era la pregunta? What was the question? How often do you do workout? How often do you work out? Do you work out? El do no lo agreguen, porque workout ya es verbo. How often do you work out? La I sería como I used to, but now, pero ahora, I never work out. I used to, okay. Gracias. I used to. I never lose my wallet. How often do you watch TV? Yeah. Y la respuesta sería, teacher, I watch TV. No, primero I, luego el adverbio.
usually. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Yes, correcto. Thank you. Voy yo. How often do you go to the office? To the office? How often? To the office. I never go to the office. Because I didn't work. I don't work. Oh. I need to. I... Yes, toca cocinar, limpiar, lavar, varias cosas. Lo que haya que hacer, se hace. Pero solo los fines de semana. De lunes a viernes siempre nos ayuda alguien aquí en casa. Ok. Hello. So, hi, teacher. En las actividades vi que like a lot of people were like having fun, si se estaban divirtiendo, hi. And it was just like hee 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 ha ha ha, like a lot hee 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 ha ha ha. Many, yes, many teacher. People laughing a lot. So, I'm guessing you enjoyed the activity, right? So, you enjoyed it. So, ¿qué significa enjoy? Divertirse. Yeah, disfrutarlo. So you enjoyed the activity. Very good. Excellent, yes, guys. So just to remind you of something, that the adverb puede ir al inicio, en algunos casos, ¿verdad? Si es usually. Usually I play soccer, usually I blah, 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 o al final. Pero lo más recomendable es que mi adverb está en qué parte ubicado. ¿En medio de qué? Subjects, between subject and verb. And verb. Between the subject and the verb. So there's where I have to have my adverb. Adverb of frequency, right? So for example, I always take a shower. I sometimes teach English at night. A veces enseño, o sea, sometimes, no sometimes, sería como usually, ¿verdad? En mi caso sería, I usually teach English at night, ¿ok? Porque es 4 días a la semana, no es siempre, ¿verdad? Pero igual es una buena cantidad. Excellent, guys. So, hay que aprender eso, ¿dónde debe estar cada adverbio? Porque sí escuché algún poquito de duda en ese aspecto. Ok, so, now I'm going to share my screen. So you can see the topic that we have for today. Give me a minute. Right here and here. Okay, so I'm sharing my screen. It says reading, we have the date, and we have sports and seasons vocabulary. I will choose a person who will help me with the date. Una persona que me va a ayudar con la fecha. Ayúdeme, por favor. Evelyn, la única Evelyn que está aquí hoy. Supongo que soy yo. Yes. Okay. Thursday, February 11th, 2021. Okay, yes. Thursday, February 11th, 2021. Bien. Thank you very much, Evelyn. So, and we have, bueno, básicamente ya estamos iniciando la section 5, ¿verdad? So, ya la siguiente semana que viene vamos a estar con la section 5. De hecho, el miércoles hacemos un review del el último examen. Esperaría que para el miércoles ya todos hayan terminado toda la plataforma. Miércoles, todos terminar la plataforma. Este fin de semana, si pueden, termínenla. Felicidades a las personas que ya la terminaron. That's good. Ok, porque hay muchas personas que ya la terminaron. So, a los demás les motivo a que lo hagamos estos días. Okay, guys, so we have the first topic for today, that is 4.11, reading. Eating for good luck. Wow, interesting. Me parece interesante este topic. Eating for good luck. Entonces yo tengo bastante suerte porque vieron cómo me gusta comer. 5.1,
Sports and seasons vocabulary. So sports and seasons. Do you know what it's seasons? Yes. What is estaciones? It? Estaciones. Estaciones. Correcto. Las estaciones del año. Very good. No vayan a decir stations, porque eso es como una gas station, train station, bus station. Nada que ver con el clima. Okay, so we're going to be talking about that. Y aquí basically we're going to be discussing what sports you can play on what seasons. ¿Qué deportes en qué estaciones? Lo que aquí es raro porque, like, nuestras estaciones son bien raras, ¿verdad? Like, we hardly have a winter. Lo que es lluvia sería nuestro winter. Máximo winter que podemos llegar a tener, pero en realidad eso se llama spring, que es cuando todo florece. So, I don't know. Miren, estas son las seasons. Ya las enseñaba el módulo pasado, pero vamos a tomar una... Miren, guys, no, está hablando de tomar. Ay, voy a tomar capturita. Se me olvida. Qué poquito vemos hoy, qué triste, qué sad. Ok, so hay camaritas encendidas, que les estoy esperando. Nombres completos, estoy revisando, tenemos nombres completos. Yes, 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 good. A la cuenta de la one, a la two. Uy, ¿qué pasó a las cámaras? One, two, three. Bien bonitos y bien bonitas. Fotogénicos me salieron. Excelente. Today is February 11. Okay, guys, thank you. So, vamos a hablar aquí un poquito de lo que estábamos explicando. So, we have four seasons that have to be in the year, during the year. We're supposed to have four seasons, right? Se supone que debemos tener four seasons. But in El Salvador, la más predominante diría yo es summer, right? It's like we are always in the summertime. Pero tenemos four. Vamos a iniciar por cada una. The first one that we have here is spring. 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 No vayan a decirme spring. El spring, teacher. El spring. Porque yo ya les dije que es ahí al inicio. Spring, spring, okay, bonito, bien, buena pronunciación, esa R corta, la R se queda en el cielo de mi boca cuando la pronuncio, spring, spring, hagan ese ejercicio y van a ver que les sale más bonita la pronunciación, spring. Teacher, I remember, excuse me please, ice cream, you scream. Yeah, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Right. Yeah, yeah, eso lo enseñé en el primer módulo. Teníamos el ice cream, creo que aquí está. Hoy estuve viendo todas las slides que les di al primer módulo. Ahí estaba, este, miren, esto es lo que habla ella. De un trabalenguas, un tongue twister que nos aprendimos en el primer módulo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Y eso nos ayudaba a pronunciar qué letra era la R, ¿verdad? Scream. Y la S, eso, muy bien, ¿se acuerdan? Entonces tenemos spring, then we have summer, que es como el predominante en este país, summer, summertime. Esta se dice de dos formas, se dice bien o autumn o fall. Es más común que se le diga fall, así que si quieren digan así, fall. It's just like when all the leaves in the trees start falling. Okay, se empiezan a caer todas las hojitas. And then we have the winter, when it's really cold and the trees don't have any leaves on them. Que no tienen ninguna hojita, ¿verdad? Tal vez una toda seca. A ver, en El Salvador yo creo que las tenemos, pero no tan marcadas, you guys. So, for example, spring es esa época donde está bien lluvioso. Summer, cuando hay más calor. El fall sería ya como en los vientos de octubre, que empiezan a caer un montón de hojas. Aunque últimamente esos vientos de octubre están como en estos meses, porque ha hecho bastante viento en enero. Bueno, por lo menos donde yo vivo.
Y luego tenemos el winter, que diríamos que es como diciembre, que es una época un poco fresquita. Ahí, ¿verdad? O sea, like, maybe we have them, maybe we don't. Tal vez las tenemos, tal vez no. Okay, so, what is your favorite season? Dígame, ¿cuál es su season favorita? For me, pero no la season de la temporada de la serie que están viendo, ¿verdad? Sino que de estas. So, in my case, I like spring because I love the rain. For me, it's the rain. I love the rain. And you guys, ¿y ustedes? For my favorite season is spring. Spring too? I love the flowers. Oh, because yes. You love the flowers? Spring. Okay. Excellent. Yes. Excellent. Very good. Who else? ¿Quién más puede participar? My favorite season is winter. Winter, why? Because I love being cold. You love being cold? Le gusta el heladito. Because I'm from San Miguel and all time is hot, so that's why. Oh, you're from San Miguel. I didn't know that. Somos vecinas. Mañana la voy a ir a visitar entonces. Very good. Excellent. Jocelyn, thank you very much. Yes, y entiendo perfectamente. Sí. Pero a mí me gusta la lluvia. Vamos a ver, ¿quién más? Who else? From me, fall, teacher. Fall is your favorite season? Yes. Why? Yes. ¿Por qué? It's windy. Windy. Windy, and the tree have leaves, yellow, red, brown. Oh yeah, it's beautiful. Yeah, the trees look beautiful. Yes. Yes, very good. Thank you, Roberto Carlos. Yes, los árboles sí que se ven bonitos, eso es cierto. Especially donde de verdad no solo caen hojas color negro, sino que sí caen las hojas que se ven amarillitas, rojitas. Yes, that one's really good. Okay. Is anybody here who likes summer? Or nobody likes summer? Nobody likes summer. It's very hot. Yeah, this is very interesting, very, very interesting. When you go to another country, like for example, the United States, in Estados Unidos, they love, 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 love summer. En estos países donde hace mucho frío, que vayan a ver, nunca he ido a Rusia, pero imagino Rusia, estos países que están arriba, pues Canadá, Alaska, uy, Alaska, ¿verdad? So when you ask them, what is your favorite season? They will be like summer, definitivamente summer, donde ya no haya frío, summer, right? Or spring, que es donde se empieza a poner las cosas bonitas. So in these countries, these are like the very good seasons. Pero para nosotros, el summer es como ya, suficiente. Vivimos en el summer, necesitamos frío o lluvia. Okay, now we're going to be talking about what sports can you play in different seasons. No tenemos nosotros marcados esas seasons, pero vamos a hablar qué deportes se pueden practicar y en qué estaciones. Porque, a ver, en, for example, winter, no podemos ir a jugar fútbol en una canchita, ¿verdad? Y que, pero imaginemos que está cayendo nieve. Una canchita y jugando fútbol así que no esté ni techada, ¿verdad? Like, no se puede. So, vamos a ver cuáles se pueden. And also, I have something for you. Esto lo traigo para ustedes. Se me ve rara esta parte aquí. Pero se lo voy a decir los nombres que son. A ver. So, tenemos do, play, and go. Porque con las actividades y los deportes se utilizan tres verbos para expresarlas. Do, play, go. Do, play, go. So, for example, si ustedes hacen karate, ustedes no juegan karate. Ustedes hacen karate, ¿verdad? So, I do karate. 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 Karate o karate. Ambas formas. Karate, karate. I do karate. Judo. Taekwondo.
do. Todos estos se dicen con do. Si ustedes quieren expresar que ese es el deporte que hacen, dicen do. ¿Ok? Con estos primeros. Karate, judo, taekwondo, kung fu, athletics, acrobatics, aerobics, ballet, exercise, yoga, archery. ¿Saben qué es archery, verdad? Yes, archery. Crossword puzzle. A crossword puzzle, ¿saben qué es eso? Vienen en los diarios. Se considera un deporte, por lo visto aquí. Crucigramas. Yes, very good, very good. And Tai Chi. Anyone knows what Tai Chi means? Yes. What is it? It's a traditional sport from China. And it's very peaceful, ¿verdad? Como bien, como de paz. Todo es como de armonía, ¿ok? So, el Tai Chi es like Chinese y es un deporte donde hacen estas cosas como pan y dan vueltas así y hacen posiciones con sus piernas and they do like that, right? Ya lo han visto en las películas, es muy común ver eso del Tai Chi. Ahora, ¿cuáles utilizamos con play? I play basketball, play baseball, play tennis, play golf, play volleyball, play football, play rugby. El rugby, ¿saben cuál es? Es un deporte de Inglaterra, si no mal digo. El padre del fútbol americano. Ya, yeah. El papá y el más brusco, ¿verdad? Porque van menos protegidos. Es como más, no sé cómo decirlo de otra forma, más a lo bestia. Rudo. Yeah. More aggressive. Ya, yeah, más agresivo. Perdón, sí, había forma de decirlo. Then we have chess. ¿Saben qué es el chess? Todo lo contrario al rugby. Ajedrez. Yeah. Ajedrez. El ajedrez, right? Ajedrez. Ajedrez. So, chess. Ese es calmado, pero es de mucho pensar y de mucha concentración y estrategia, ¿verdad? Cricket. Cricket. ¿Saben cuál es este deporte? Anybody knows what this sport is? Inglés. Es inglés, claro, es from England, pero ¿qué se hace? Con una paletita o raqueta, pero a ras de suelo, parece. Con un disco. Ajá, unas como, y tienen que pasar por en medio de unas como porterías, pero súper chiquitas, ¿verdad? Cricket. Luego tenemos el board game. ¿Saben qué son los board games? Juegos de invierno. Juegos de mesa, más que todo juegos de mesa. Dice juegos de invierno, tal vez alguna traducción, pero porque es lo que se juega en invierno dentro de la casa. Los board games can be Uno, can be Monopoly, Bancopoly, and all the stuff. Todos esos que nos sentamos con la familia a jugar, o nos sentábamos, porque ya no sé si ahora con el teléfono lo hacen. Pero yeah, those board games are that. Play hockey. Que es like, eso ni voy a preguntar, es un deporte muy popular en las zonas heladas. Play hockey. Play snooker. ¿Alguien de ustedes sabe qué es snooker? Nope. Como buceo. No. Snooker, buceo. Snorkel es buceo. Snooker, ¿no saben qué es? ¿Nunca han jugado eso en su vida? No. Vale. No. Yo creo que sí. Cuando lo diga van a ver. Hay una mesa. There's a table. Pillar. Yeah. Pillar, pillar. Yeah. Yeah, snooker. Squash. ¿Saben cuál es el squash? Raqueta contra la pared, tipo tenis. Yeah, exactly. Squash. Like, ese es como un, pero de hecho es un deporte que pareciera que jugar contra la pared no es, es complicado, pero yes, it is. Es como bien cansado porque el rebote, eso así como usted lo mande, así va a regresar. Y por último tenemos el badminton. Play badminton. ¿Saben qué es el badminton? Similar al squash, solo que la red un poco más alta y la pelotita más bofita, parece. Okay, similar al que me dijo. Ok,
a la squad, solo que hay una malla. Tipo tenis, pero la malla está más alta y la pelota es un poco más liviana. ¿Y se juega contra la pared o se juega contra personas? Personas. Yes, it's against people. And la pelotita es una cosita redonda y aquí tiene como una redcita. Ya las han visto, creo yo. Tienen como una red esas pelotas. Okay. Es un conito redondo. Exactly, exactly. That is badminton. Then we have go. Para otros tipos de deportes. Mire, tenemos go swimming. Swimming. ¿Verdad? Go hiking. Hiking puede ser utilizado para escalar cosas muy grandes o simplemente una caminata sobre montaña. Hiking. Go jogging, que es como running. También jogging, pero es como un trotar. And running is like running, right? Go fishing. ¿Saben qué es fishing, verdad? Claro. Yeah. Then we have bowling. ¿Saben qué es bowling? Galaxy bowling. Los bolos. Los yeah. Bolos. Very good. Haciendo la propaganda aquí, ¿verdad? Mm. Then we have fencing. Do you know what fencing means? Es esgrima. ¿Cómo se llama? Crema. Esgrima. That's right. That's how you call it in Spanish, esgrima, with this sword. Sí, como right? Y la careta. Uh-huh. Fencing. Mm-hmm. Very good. Then we have wrestling. Wrestling. ¿Qué es ese? Lucha. ¿Luchas qué? Lucha libre. Ajá, wrestling. Esa que se ponen unos trajes medio graciosos, ¿verdad? Así todos pegados y se agarran así y empiezan a ver quién se tira al suelo. Wrestling. Then we have skiing. Esquiar. Yes, y se hace en el snow. Would you ever like skiing? ¿Ya han esquiado o les gustaría esquiar? I don't think so. Okay, no, nadie, y ni les gustaría. Yeah. Se nos puede tener una avalancha. No, es no. Es la nieve. It's very difficult. Es muy difícil. Luego tenemos el horse riding. Horse riding. Horse, ¿qué es un caballos. Horse? Yeah, horse riding. Caballo. Very good. Tenemos el fencing de nuevo. Tenemos fencing dos veces. Riding es como correr, ¿verdad? O riding a bike, riding a motorcycle, riding, go riding. Sailing. Navegar. Yeah, very good. Go sailing. Go windsurfing. Y este es casi como navegar, pero tiene una diferencia. ¿Cuál creen que sería? Una vela y una tabla. Yeah, son esos veleritos, ¿verdad? Que te llevan hacia una vela y ese es windsurfing. Mm. Van surfeando, pero con el viento. Onboarding. Windsurfing. Luego tenemos snowboarding, que se parece al skiing, pero solo tiene una sola tabla para ir. Mm-hmm. Snowboarding. Mm-hmm. Pues yo creo que no sé. ¿De qué forma se le dice en español el snowboarding? Como snowboarding se conoce. ¿Verdad? Es que snowboarding creo que es el único que sirve. Ahora, dancing. Ok, así saben qué es, ¿verdad? Go dancing. Bailar. ¿Do you ever go dancing? ¿Van y bailan? ¿Do you ever go dancing? No. ¿You don't like to dance? Nobody likes to always. Dance. Always, dice. ¿Quién dijo always, Ana? Always. ¿Y los demás? Nada. Yeah. I can't dancing. ¿Los demás? Oh, you can't dance? Can't dance? Okay. I dancing in the show. I can't. Hardly ever. Okay. ¿Y los demás solo bailan cuando tenemos emergencias? Ay, no, ya voy corriendo. El único bailecito que nos echamos, ¿verdad? Skating. ¿Saben qué es skating? Patinaje. Skiing. Y por último tenemos cycling. Cycling. Bicicleta. Yes. Eso bicicleta. De andar en bicicleta. Andar en bicicleta. El cycling. Teacher. El pedalear. Diga. Teacher, excuse me, please. Oh, I have a question. What verb I use for a boxing? For what? Boxing. I do. Do.
I do box. Los ING, no sé si ustedes ya se fijaron, que los que llevan ING van con mire. Box. Go. Oh, okay. Y los demás, miren solo así. Ok, so tenemos listas aquí. I want you to pick some of these y utilizarlos con un adverbio. Ok, es lo que van a hacer en este momento, utilizarlos con un adverbio. ¿Cómo van a hacer? Me lo van a escribir y me lo van a mandar aquí al chat que tenemos y van a hacer esto siguiente. Ya van a ver. Van a decir así. I, ¿dónde estás? Ahí está. I, mayúscula, ¿verdad? Never. I sometimes do exercise. ¿Ok? Una que hagan sometimes, una que hagan, que nunca hayan hecho. I never, en mi caso podría ser I never, algo que no haya hecho, pues hay un montón que no he hecho, pero no sé cuál voy a decirles. I never do ballet. ¿Ok? Pónganme una de sometimes y una de never, please. Una de sometimes y una de never. Me lo van a hacer con adverbios de frecuencia y me lo van a hacer con los, ejemplos que están acá. Do, play, go. Vamos. En lo que paso a la última asistencia. Voy a tomar otra captura, guys. Lo que ustedes están en eso, porque no he tomado capturas hoy. Soy, voy a la cuenta de one, a la cuenta de two, a la cuenta de one, two, three. Ahí está. Thank you very much. En lo que hacen sus oraciones. Podría compartir la pantalla porque no anoté algunos deportes. Ok, en este momento. Ok, ahorita les comparto. Ahí está. ¿Qué? Diga. Se quedó freezing, teacher. ¿Quién? ¿Yo o la pantalla? I can say I never. La pantalla. Ok, sí, ahí está bien. ¿O será el mío? No, ahí está bien. Yo le puse freezing. Ok, Gerson, creo que estaba hablando. No me acuerdo quién estaba hablando. Yes, I never say I... Sorry. I can say I never go to dance. I never go dancing. Dancing. Tiene que llevar el ing. No se puede utilizar con el to. I never... Go to dance. Uh-huh. Yes. Sí se podría y se entendería, pero gramaticalmente con los que son como dancing, playing, todos los que llevan ing, es mejor decir el go. Cuando va like, go, en do, es mejor decir el ing. Okay. Entonces es mejor en lugar de decir tú. Okay. ¿Siempre dice go to dancing o solo go dancing? Go dancing, sin el to. Porque el to se agrega cuando yo necesito darle acción al verbo y el ing ya le da acción a ese verbo. Okay. Más adelante van a ver esos temas, pero así es como funciona. Okay. Teacher, diga. Teacher, y para el riding sería riding a bike. ¿Puedo usar el a? Yeah, a bike. Sí, porque está diciendo una bicicleta. Ya, yeah, okay. Es correcto, Roberto. Vamos a pasar asistencia de nuevo en lo que hacen estos ejercicios. Ok. Adrián, teacher, Ernesto Wilder. Una pregunta. Dígame. Solamente en el caso de I always go to swimming
o go to swimming? I go swimming. I always go swimming. Simplemente go swimming. El tú lo eliminamos. ¿Y cuándo se usa el tú o no se usa nunca? El tú se utiliza cuando hay dos verbos juntos y el verbo no lleva un gerundio como el ing. Por ejemplo, si yo dijera I like to travel. I go to shop. I, y cuando tenemos varios verbos que van, dos verbos que van juntos, entonces agregamos el tú para darle acción al segundo verbo. Pero en caso de estos son como deportes, se dicen con el ing, actividades, perdón. Okay, thank you, teacher. Yes, you're welcome. Voy entonces. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. I am here, teacher. Emmanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Evelyn Joana Gómez Flores. Evelyn Mariela Romero Guzmán. I'm here, teacher. Very good. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present, teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Jorge Alberto Jul Enríquez. Juan Carlos Estrada. Juan Carlos ya no está. Sí, ahí está Juan Carlos, pero. Present, teacher, perdón. Okay, very good. María René Salazar Gil. Es él. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. Roberto Carlos Betancourt. ¿Ya no está Roberto Carlos? Ok. Voy con Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. I'm here, teacher. Bien. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Bien. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien, en la primera no estaba, pero ya está. No, tuve un pequeño problema con la luz. Ok, very good. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Mario Enrique se desconectó al solo entrar. Ok. Talía Verónica Benítez Estrada. Ok. Good. Very good, guys. Excellent. So, quiero ver lo que enviaron. No lo mandé. Oh.
Ok, aquí me van a quedar esto del chat. Ahora en este momento voy a tener que pasar a la siguiente clase porque ya vi que ya me comió el tiempo. Así que I will see you on Monday. Intenten, si pueden, terminen la plataforma. No hay problema si la terminan. De hecho, es mejor para que yo pueda calificarles porque yo califico los sábados por la noche. A veces les doy chance hasta el domingo en la noche calificar. Así que por favor, trabajen en la plataforma este fin de semana. Tienen Friday, Saturday and part of the Sunday, ¿ok? Yes. Yes, teacher. Okay, bye-bye, guys. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.